Cordial saludo para todos, sean bienvenidos a esta emisión de CNC Noticias. A ustedes gracias por preferirnos, a continuación les presentamos los titulares. Alteración del orden público mantiene en alerta a las autoridades. En diferentes municipios del departamento se registraron acciones insurgentes. Alumnos marcharon por robo de elementos del programa Televilla. Protestaron en contra de las autoridades por falta de seguridad y garantías en las instituciones educativas. Tres personas perecieron en accidente de tránsito durante el fin de semana. Volqueta que atravesó la guerrilla ocasionó fatal accidente en la vía Tame Fortul. Feligreses dieron la despedida a Padre Pedro Mera y Dilvio Camargo. Acompañaron los cuerpos al cementerio local. Nueva captura reportó el INPEC por ingreso a la cárcel de elementos y sustancias prohibidas. Las mulas que utilizan los internos son capturadas, dice director del centro de reclusión. Sigue inconformismo de padres de niños intoxicados en Puerto Jordán. Madre de comerciante retenido en población de Venezuela y asesinado a orillas del río Arauca, pide a la comunidad araucana para poderse desplazar a la ciudad de Medellín. Vehículo tipo turbo fue incinerado por insurgencia en la vía Tame Arauca. Elementos armados amenazaron conductor y le prendieron fuego al vehículo. Banco de sangre sigue en rojo. Se pide colaboración de donadores en las campañas que adelanta el Hospital San Vicente. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Alteración del orden público mantiene en alerta a las autoridades. En diferentes municipios del departamento se registraron acciones de la insurgencia. La alteración del orden público enmarcó el fin de semana. El primer hecho se presentó en el municipio de Fortul, cuando elementos armados pertenecientes a la guerrilla del ELN lanzaron varios artefactos explosivos dejando daños materiales. Sin embargo, la zozobra se apoderó de los habitantes, incluyendo al mandatario de la localidad, Pablo Antonio Romero, cuando uno de los artefactos lanzados por los insurgentes cayó en su vivienda. Lamentando los hechos de anoche hacia las 6:30 de la tarde, hubo un atentado hacia el puesto de policía y vieron varios artefactos explosivos, las cuales pues causaron zozobra en la comunidad, muchos disparos, y pues lamentablemente también pues cayó un artefacto de esos encima del techo de la casa donde yo vivo y pues un susto, y siempre sufrieron unos elementos de electrodomésticos de aquí de la casa y unas casas vecinas también averiadas por ahí por algunas esquirlas de algunos artefactos de esos también. En el municipio de Saravena también se presentaron hechos lamentables. Dos uniformados de la Policía Nacional resultaron heridos al detonar un artefacto explosivo en el barrio Cochise de dicha localidad, mientras que un soldado perdió la vida cuando uno de sus compañeros, en hechos que investigan las autoridades, le cegó la vida. Atentado en Saravena, donde resultaron heridos dos policiales por artefacto explosivo. Afortunadamente fueron unas lesiones mínimas. En este momento se encuentran fuera de peligro, tienen unas excusas por 2 semanas, pero de acuerdo al parte médico, pues se encuentran fuera de peligro, fue en un área urbana. Estos artefactos explosivos, como siempre lo hemos venido diciendo, ellos no discriminan. Son atentados terroristas contra la comunidad y contra la fuerza pública, ya que un artefacto explosivo, todo lo que se encuentra alrededor va a sufrir lesiones o daños, lo cual causó daños a una casa de una señora de avanzada edad, la cual pues ya colocó la denuncia por estos daños materiales que causó este artefacto explosivo. En la vía que de Tame conduce al municipio de Fortul, una volqueta fue atravesada en el sector de Tamacay, interrumpiendo el paso vehicular por 2 días. A un costado del automotor le fue acondicionado con 8 kilos de explosivo, lo que obligó a la intervención de especialistas en la desactivación de los mismos.
según lo da a conocer un comunicado de prensa de la institución castrense. Sobre la vía entre Tame y Fortul, sitio de Flor Amarillo, dejaron una volqueta supuestamente con explosivos. El ejército estaba moviéndose hacia este lugar con todos los protocolos de seguridad, pero mientras el ejército estaba llegando, una motocicleta, desafortunadamente, se estrelló contra esta volqueta, causándole la muerte al muchacho que se encontraba manejando la motocicleta. Mientras que el oleoducto Cañolibón Coveña fue nuevamente blanco de los atentados terroristas, en zona rural del municipio de Arauquita, en el sector conocido como Carnal, el tubo fue dinamitado por elementos armados. En el mismo municipio, en el sitio conocido como Santa Ana, unidades militares sostuvieron fuertes combates con elementos armados con injerencia en la zona, dejando como saldo un militar herido. Alumnos marcharon por robo de elementos de producción del programa Televilla. Protestaron en contra de las autoridades por la falta de seguridad y las garantías en las instituciones educativas. El colegio Gustavo Villadías es uno de los que más ha sido blanco de los robos. Alumnos de la institución educativa Gustavo Villadías con firmeza marcharon por las diferentes calles de la ciudad para sentar su voz de protesta en contra de los frecuentes robos que se vienen presentando y que afecta el proyecto educativo Televilla, ya que su producción se hace directamente en el plantel educativo. Fue por un robo que se presentó en la institución, donde se robaron los implementos de Televilla. Como ustedes saben, es el único colegio que tiene este canal. Se robaron algunos implementos donde nos perjudican a toda la institución. ¿Por qué? Porque no se puede dictar clase, porque el proyecto de Televilla prácticamente se acabó, ya no funciona más porque ya no tenemos implementos, se robaron las cámaras, las tablets, los computadores, no tenemos absolutamente nada. Y debido a eso es que la institución está parada el día de hoy aquí y no se piensa mover. Aunque los estudiantes que marcharon aceptaron que se encontraban sin los permisos para hacer la protesta y no contaban con la supervisión de un adulto, fueron tajantes al manifestar que la invitación se hizo extensiva a los jóvenes de grados 8 a 11 y que la jornada se desarrolló bajo la responsabilidad de cada uno. Algunos docentes no se quisieron incluir porque obviamente yo les puedo recurrir esto, entonces no tenemos como el apoyo de ellos. Esto es por los estudiantes y para los estudiantes. La semana pasada, el viernes de la semana pasada, estuvimos acá. Se habló con el secretario de Educación, con el supuesto secretario de Educación, porque había uno suplente. No nos dijo nada, que tocaba hablar con el secretario, que él no tenía tiempo, que yo no sé qué. Nos dieron una cita para el día de hoy, lunes, a las 8 de la mañana. Nos llaman y nos dicen que ya no se puede la cita porque es que no hay tiempo para nosotros. Como nosotros somos estudiantes y nunca hablamos, entonces no hay tiempo. Como ya hicimos por las buenas, entonces tocó por las malas. Se hizo un llamado a las autoridades con el que se busca se refuerce la seguridad, ya que el plantel no es la primera vez que se ve afectado con estos robos. Hace algunos meses, computadores fueron sacados de dicha institución, así como cámaras de video y tablets, y equipos de edición, esta vez, fueron blanco de los amigos de lo ajeno. Esto fue lo que nos dijeron, que él no podía porque no tenía tiempo, porque tenía una agenda muy llena, que había modificado su agenda y que no había tiempo en la mañana para nosotros. La respuesta que nos dieron era que viniéramos de 2 a 3 a ver si tenía tiempo para atendernos. Y esa no es una respuesta para nosotros. A nosotros no nos sirve, venga más tarde, a nosotros nos sirve un ya. Las autoridades prácticamente solo van, miran que se robaron y vuelven y se vienen. Y con eso no están solucionando nada. Si ustedes mismos pueden ir a ver la institución de nosotros está por fuera, está vuelta a nada. ¿Por qué? Porque por todos lados se meten. Gracias a Dios la gente es de buen corazón, si no, ya nuestra institución no existiera, se hubieran robado absolutamente todo. Tres personas perecieron en accidentes de tránsito durante el fin de semana. Una volqueta que atravesó la guerrilla ocasionó un fatal accidente en la vía entre Tame y Fortul. Tres personas muertas dejaron diferentes accidentes de tránsito durante el fin de semana, según reportaron las autoridades. Un hecho se presentó cuando la guerrilla del ELN atravesó una volqueta en la vía que de Tame conduce a Fortul, sector Tamacay, donde una persona que se movilizaba en una motocicleta chocó de forma aparatosa contra dicho automotor atravesado, causando su deceso. Otro de los hechos que enlutó familias araucanas se registró en la zona rural del municipio de Arauquita, sector La Esmeralda, cuando un vehículo particular Expar, conducido por Néstor Orlando Ocampo, de 30 años de edad, chocó contra un ciclista identificado como Marcos Arias, de 28 años de edad, quienes murieron los dos en el hecho. En
En TNC Noticias hacemos una pausa, ya regresamos. Feligreses dieron la despedida a Padre Pedro Mera y Dilvio Camargo. Acompañaron los cuerpos al cementerio local. Nueva captura reportó el INPEC por ingreso a la cárcel de elementos y sustancias prohibidas. Las mulas que utilizan los internos son capturadas, dice director del centro de reclusión. Sigue inconformismo de padres de niños intoxicados en Puerto Jordán. Madre de comerciante retenido en población de Venezuela y asesinado a orillas del río Arauca, pide a la comunidad araucana para poderse desplazar a la ciudad de Medellín. Vehículo tipo turbo fue incinerado por la insurgencia en la vía Tame Arauca. Elementos armados amenazaron conductor y le prendieron fuego al vehículo. Banco de sangre sigue en rojo. Se pide colaboración de donadores en las campañas que adelanta el Hospital San Vicente. Para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa. Todos apoyar a nuestra selección Colombia. Global TV y su plan Fidelidad te dan la oportunidad de ganarte una espectacular camiseta de nuestra selección Colombia. O un balón de fútbol Brazuca, el balón oficial del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Solo debes pagar tu factura al día y a fin de mes puedes ser uno de los más de 30 felices ganadores. Solicita tu cobro a domicilio sin costo llamando a los teléfonos 885-3842 y 885-2122. Ahora sí, todos a gritar. Y su plan Fidelidad. La información completa de todo lo que pasa en el departamento de Arauca y la frontera. ¡Movilización! Ya pueden retirarse. Hoy a las 7:30 de la noche por CNC, canal 3 de Global Televisión, porque nosotros le informamos, usted decide. Don Chucho, me regaló una mogolla chicharrona. Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. Thank you.
Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Gracias por continuar con nosotros. No olvide, para estar bien informado, visite nuestra página en internet www.canalcncarauca.com. Feligreses dieron la despedida al padre Pedro Mera y Dilvio Camargo. Miles de asistentes participaron de la Eucaristía y acompañaron los cuerpos sin vida al cementerio local. Miles de feligreses acompañaron las exequias del padre Pedro Mera y Dilvio Camargo. El sacerdote que pereció en aguas del río Arauca, y al igual circunstancia el joven Camargo, quien fueron despedidos con una eucaristía que se realizó en la parroquia El Señor de los Milagros el pasado sábado. Los sacerdotes de todo el departamento hicieron presencia para orar por quien se desempeñó como un defensor de la familia, de los jóvenes y una enseñanza que siempre estuvo enmarcada dentro de la moralidad y el respeto al prójimo, como lo dejó plasmado en esa entrevista que hizo CNC Noticias. Nosotros estamos muy interesados como iglesia que es madre y educadora en ayudar a esa tarea formativa de los hijos, de los niños, de los jóvenes, teniendo en cuenta que se inicia el año escolar y que muchas veces los padres hacen grandes inversiones en educar a sus hijos, pero descuidan cosas muy elementales como es un verdadero acompañamiento para que ellos aprovechen el esfuerzo que cada padre de familia hace. Entonces, aquí en la iglesia nos hemos preocupado por ofrecer un taller de acompañamiento a la formación escolar de los hijos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que tenerles en la casa? ¿Cómo estimular? ¿Cómo orientar? ¿Cómo sacarle provecho a todas las circunstancias para que los hijos rindan más, aprovechen mejor el espacio educativo? La empresa nacional Preexequiales Camino al Cielo, como una de las de mayor trayectoria en el ramo del servicio funerario y con amplia experiencia, prestó la logística para que los miles de feligreses y compañeros de credo llegaran hasta el cementerio local, donde se le dio el último adiós al sacerdote Pedro Mera y el joven Camargo. Pasen las tumbas. Nueva captura reportó el INPEC por el ingreso a la cárcel de elementos y sustancias prohibidas. Las mulas que utilizan los internos también son capturadas. Así lo advirtió el director del centro de reclusión. Una nueva persona fue capturada al intentar ingresar al centro penitenciario y carcelario de Arauca con una cantidad considerable de marihuana, según reportó el director del centro, el capitán Luis Perdomo. El procedimiento de requisa al personal de visitantes, aprovechando los medios electrónicos y todos los dispositivos, incluido el binomio canino, se pudo sorprender a la señora Cindy Zulay Bautista Fuentes, quien pretendía ingresar al establecimiento penitenciario 138 gramos de superfaciente de marihuana. A pesar de que se trató de que la persona voluntariamente se acogiera a la justicia, se rehusó, lo que se continuó con el operativo con el fin de evitar esos ingresos. A esa señora inicialmente le pitó el Garrett, la señal positiva fue el Garrett. Inclusive cuando el garre le pitó, la señora manifestó que llevaba 20 mil pesos nada más. La señora los entrega voluntariamente los 20 mil pesos y dice que entonces que se devuelve, pero toma una actitud bastante sospechosa, y máxime cuando de pronto en alguna otra oportunidad así lo han querido hacer las visitantes, miran a ver qué falta es mínima, entonces buscan desvirtuar una realidad. Entonces, pese a que se entregó los 20 mil pesos, logramos continuar con el procedimiento. Se pasó por la requisa con el binomio canino y la señal positiva con el canino fue mucho más activa. Por lo tanto, logramos continuar con el procedimiento y lograr evidenciar que efectivamente lo que llevaba en su interior no eran solo 20 mil pesos, era mucho más, lo cual era marihuana. Las requisas al interior del centro penitenciario se vienen intensificando, así como se han presentado más de 5 capturas por intentar ingresar a los reclusos elementos
considerados como prohibidos. Como cada 8 días, los procedimientos de requisa deben incrementarse en día a día, máxime cuando ha sido una constante durante este año. En lo que llevamos corrido el año, llevamos 5 visitantes sorprendidas pretendiendo ingresar a estupefacientes, lo que nos indica que sí, efectivamente, algunas personas aprovechan la visita para camuflar en sus cavidades humanas elementos prohibidos, como es estupefacientes. Hemos tenido que incrementar los procedimientos de requisa, ser más riguroso en cada uno de ellos, el entrenamiento con el canino, y nos ha dado un muy buen resultado. El hecho de evitar que ingrese este elemento, pues podemos dar un par de satisfacción de que estamos cumpliendo con nuestro deber, máxime cuando evitamos que estos elementos tan dañinos que hacen a la población interna logren ingresarlos. Sigue el inconformismo de padres de niños intoxicados en Puerto Jordán. Denuncia a la comunidad que ya son 20 días del deterioro de la salud de estos menores. Continúa el inconformismo por parte de los padres de familia que sus hijos se vieron expuestos a una intoxicación masiva luego de la ingesta de alimentos el pasado 3 de marzo del año en curso en el centro poblado de Puerto Jordán. Pues en este momento, pues sí, nos queda la inquietud de que a los niños pues no se les hizo el examen de toxicología, no se les realizó. Pues sí, el médico los atendió a todos, los valoró y todo, pero sí nos faltó ese examen. Sí faltó por hacerles. No se le realizó ese examen a ningún niño. Para esa madre de familia no ha sido posible que su hijo sea atendido por los especialistas, unos por las tallas y otros por las edades, lo que no les permite que sean valorados por los galenos. Sí, se le realizaron algunos exámenes, como el examen de sangre, examen de orina. Algunos les hicieron endoscopias, a algunos niños se les hicieron el examen de endoscopias, a otros niños no se les pudo hacer que porque estaban muy pequeños. Vino el toxicólogo, vino un toxicólogo, pues él les hizo una valoración a todos los niños. Efectivamente no se les hicieron exámenes de toxicología, no se le hicieron exámenes a los niños de eso. Lo que se les hizo fue una valoración, el toxicólogo le hizo una valoración a todos los niños, pues ya algunos les dio unas fórmulas y eso, y pues ya nos dieron de alta, a la mayoría de niños les dieron de alta. Se ha pedido se cumplan los compromisos que se adquirieron luego del bloqueo que fomentaron los mismos padres de estos menores. Pues sí, ya afortunadamente hay algunos niños que ya se sienten de mejor, ya tienen otros ánimos, pues realmente esperamos que estos niños se recuperen, que tengan una pronta recuperación y que el día de mañana, más adelante, pues que esto no les vaya a afectar partes de su cuerpo, el organismo, ni nada, ni les vaya a afectar órganos, ni nada, pues eso es lo que esperamos y pues sí, ya hoy pues nos vamos. CNC Noticias, hacemos una pausa, ya regresamos. Alteración del orden público mantiene en alerta a las autoridades. En diferentes municipios del departamento se registraron acciones insurgentes. Alumnos marcharon por robo de elementos de programa Televilla. Protestaron en contra de las autoridades por falta de seguridad y garantías en las instituciones educativas. 3 personas perecieron en accidentes de tránsito durante el fin de semana. Volqueta que atravesó la guerrilla ocasionó fatal accidente en la vía Tame Fortul. Feligreses dieron la despedida a padre Pedro Mera y Dilvio Camargo. Acompañaron los cuerpos al cementerio local. Nueva captura reportó el INPEC por ingreso a la cárcel de elementos y sustancias prohibidas. Las mulas que utilizan los internos son capturadas, dice el director del centro de reclusión. Sigue inconformismo de padres de niños intoxicados en Puerto Jordán. Madre de comerciante retenido en población de Venezuela y asesinado a orillas del río Arauca pide a la comunidad araucana para poderse desplazar a la ciudad de Medellín. Vehículo tipo turbo fue incinerado por la insurgencia en la vía Tame Arauca. Elementos armados amenazaron conductor y le prendieron fuego al vehículo. Banco de sangre sigue en rojo. Se pide colaboración de donadores en las campañas que adelanta el Hospital San Vicente.
para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa. Todos apoyar a nuestra selección Colombia. Global TV y su plan Fidelidad te dan la oportunidad de ganarte una espectacular camiseta de nuestra selección Colombia. O un balón de fútbol Brazuca. El balón oficial del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Solo debes pagar tu factura al día y a fin de mes puedes ser uno de los más de 30 felices ganadores. Solicita tu cobro a domicilio sin costo llamando a los teléfonos 885-3842 y 885-2122. Ahora sí, todos a gritar. Y su plan Fidelidad. Se gana por ahí con el pasito hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Agradecimientos especiales a nuestra Alianza Estratégica de Medios, Canal 5 TV, Fortel TV, Telesarare y en el municipio de Puerto Rondón por retransmitir esta emisión de noticias. Somos el informativo con mayor cobertura en el departamento de Arauca. Madre de comerciante retenido en la población de Venezuela y asesinado a orillas del río Arauca en territorio colombiano, busca personas de buen corazón que le ayuden para desplazarse a la ciudad de Medellín, de donde vino a enterrar a su hijo. No tiene para el transporte. A la capital araucana debió trasladarse la madre del comerciante Euclides Villalba, pero no para conocer la ciudad. La noticia de que su hijo fue retenido en la población venezolana del Amparo y luego asesinado en esa ciudad a orillas del río Arauca, lo obligó a llegar a esa tierra, enterrar a su hijo, pues según ella, con lágrimas en los ojos, no contó con el recurso para poder llevarse el cuerpo de este joven hijo único, por lo que debió sepultarlo en esa ciudad con la ayuda de diferentes organismos de socorro. Ahora, esta angustiada madre solicita del buen corazón de los araucanos con el fin de poder encontrar el dinero que le permita volver a su hogar. Estoy pidiendo una colaboracioncita para irme para la Casa Medellín, o los señores de aquí de Arauca, el señor que trabaja en los cuerpos de bomberos, me ayudó a sepultar a mi muchacho, comprar la cajita,
Y la realidad, yo soy recicladora, no tengo más recursos. Hoy comí porque el Señor me llevó a comer allá a la casa. Les pido la colaboración de todo corazón. Me ayuden a regresar a Medellín, que tengo tres nietecitos. Que el cual yo soy la única que veo por ellos. ¿De dónde le pueden llevar esas ayudas? Estas ayuditas me las pueden ayudar a la casa de... Al 311. Al 311. 852. 3102. Les pido por favor de todo corazón que me ayuden a regresar a Medellín. Yo soy recicladora y cuido carrito. Dios los bendiga y les pido a mi Dios que los ayude en todo, que no les vaya a pasar lo mismo que a esta madre. Dios los bendiga y mi Dios les pague. Vehículo tipo turbo fue incinerado por la insurgencia en la vía Tame Arauca. Elementos armados amenazaron el conductor y le prendieron fuego al automotor. Un vehículo tipo turbo fue incinerado en la mañana de ese martes por elementos armados en zona rural del municipio de Tame, el sector conocido como Caño Caname. Según información extraoficial, elementos armados que se movilizaban en una motocicleta bajaron el conductor del automotor y procedieron a prenderle fuego. El hecho se registró cercano a las 7 de la mañana y es atribuido a miembros del ELN. Los hechos violentos en las carreteras del departamento se han vuelto frecuentes por esta guerrilla que opera en esta región del país. Asimismo, las autoridades han reportado que los últimos asesinatos perpetrados en esta ciudad son atribuidos al mismo grupo irregular. El banco de sangre nuevamente en rojo. Se pide colaboración de donadores en las campañas que adelanta el Hospital San Vicente en esta ciudad. Y continuamos con las campañas de sensibilización y culturalización desde el Hospital San Vicente y el Banco de Sangre para que todos los araucanos se animen a donar, para que todos nos colaboren en este propósito, en este trabajo de salvar siempre vidas aquí a todos los usuarios, porque todos, hoy puede ser cualquiera y mañana puede ser uno de ustedes. Entonces es importante que conozcan ese manejo y que conozcan cada cuánto del Banco de Sangre sale también a las principales calles y a los diferentes empresas e instituciones de la ciudad para poder recolectar esas unidades de sangre que tanto se necesitan. Hola, doctor, vamos a hablar sobre, cuéntenos sobre esas campañas que se van a realizar esta semana y la invitación para que los ciudadanos se acerquen a donar. Pues esta semana, mañana nos vamos a dirigir a hacer unas campañas de sensibilización en la Universidad Nacional y el día jueves estamos haciendo la campaña con todos los estudiantes de la Universidad Nacional. Les pedimos el apoyo. De igual manera, en la Universidad Nacional siempre ha sido un punto estratégico para nosotros como Banco de Sangre, Hospital San Vicente. Los alumnos de allá son muy receptivos a la donación. El día domingo vamos a estar en la Iglesia de Movimiento Misionero Mundial y la otra semana, el 9 de abril, estaremos en Caño Limón. Entendemos, doctor, de pronto un balance de lo que fue la semana pasada, la actividad que se realizó en Telecom y en el antiguo Telecom y en la Cámara de Comercio. Pues no, en esas dos empresas, pues siempre, pues el personal es muy, muy poco. En esas dos empresas, pero de igual manera siempre que vamos nos donan las mismas 5 o 6 personas. Pero entonces volvemos a recordarle a toda la comunidad araucana que es nosotros como Banco de Sangre todos los días estamos transfundiendo. El fin de semana alcanzamos a captar 60 unidades y hoy, al día de hoy, solo amanecieron 8 unidades de sangre. Es importante otra vez recordar a todos cómo es el proceso, qué requisitos se deben tener en cuenta y lo importante que es donar sangre. Pues el proceso, la verdad, es muy sencillo. Ustedes llegan acá al Banco de Sangre, aquí nosotros le hacemos una encuesta, se le hace el diligenciamiento de la encuesta, se le toma una muestra del dedito para saber el hematocrito y la hemoglobina, se le toma la tensión, el peso, ser mayor a 18 años de edad, tener mayor de 50 kilos, y es un proceso súper rápido. O sea, uno siempre le dice a las personas, uy, no, es que yo no voy a donar sangre porque me duele. Entonces nosotros le decimos, ¿qué duele más? ¿Un pinchazo o llegar usted al Banco de Sangre y no encontrar una gota de sangre para poder salvar a su familiar? Eso sí duele. Muchísimas gracias, doctor. Y entonces ya saben, todos solamente son unos minutos de tiempo lo que se deben dedicar para poder realizar esa donación, y duele más de pronto no encontrar la sangre a tiempo para nuestro familiar o para nosotros mismos. Desde la oficina de prensa del Hospital San Vicente de Arauca, informó Carla Mendible Sierra para CNC Noticias.
esta emisión de noticias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.